Hola, welcome back everyone. So today I have a Spanglish vlog from February when I went to Sinaloa, Mexico in celebration of my birthday and to visit some family. Enjoy! I got my peaches out in Georgia, oh yeah shit. I get my weed from California, that's that shit. I took my pick up to the north, yeah, badass bitch. I get my life right from the source, yeah, yeah, that's it. And I see you, the way I breathe you in is the texture of your skin. I wanna wrap my arms around you, baby, never let you go. And I see you, there's nothing like your touch. It's the way you lift me up, yeah, and I'll be right. Hello my loves, so it's been a while and I haven't basically updated you guys. Currently I am in the city of San Diego, which is in California, right? I think. Is it So currently I am at my aunt's house and we're staying here for a bit before we're gonna head out to Mexico. However, estoy haciendo mi tarea. Porque hace cuenta que no estoy en la escuela. But I'm just finishing up doing some of my work and hopefully I can get a lot done because hopefully I'm not gonna miss too much. I'm kinda in the J'aime sentir la musique. Je peux sentir la chance. Want to say hi to my vlog? Hi. Yeah, porque no pienso más. Su mamá se quebró el tubo que no lo tomó. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Estoy con mi prima? Pues prima, no prima, no sé, algo así. Y pues llegué medio temprano, pero aquí los ponemos a mirar películas y platicando y todo. Y pues ya es hora de irnos a dormir y luego me acordé que pues obvio tengo la cámara. Se lo olvidó. Entonces sí, andamos en pijamas, me tengo que ir como sí, medio temprano. Ahorita son las 11. Con un minuto. Pues, no sé si we're gonna update y'all later on, but I'll for sure let y'all know if anything exciting happens, right? Okay, bye. Et la musique classique, ça vous fait quelque chose? Oh, pas tellement. La musique classique, c'est pour la tête un peu. Et le jazz, c'est pour le cœur. Pero sí extraño la vida de Zoom porque me podía levantar. Me podía levantar como ahorita y así. Sí. ¡Ey! ¡Ey, bestia mía! Muchas gracias. Ok. So, la verdad no sé qué parezco, pero aquí andamos en el aeropuerto de Tijuana y estamos caminando y vamos a ir a nuestro. ¡Mugre música! Se me rompió mi máscara, se hace cuenta que no la estoy usando. Pero aquí estamos en el aeropuerto. Hace cuenta que lo que pasó es que Volaris vendió nuestro boleto a alguien más. So, aquí estamos en la sala de espera, pero no sabemos si vamos a abordar el avión. Y, o sea, mi hermanita tiene una cita con un especialista y pues obvio tenemos los días planeados y pues ahora no sabemos. Mira, estoy enojada. Haz de cuenta que dijeron 10 minutos se cierra el vuelo y si la gente no llega vas... ahí les digo. Hemos llegado a tiempo. Pronto llegará el momento de bajar del avión. Clientes en conexión con otro vuelo de Volaris en este aeropuerto, le pedimos contactar al personal en tierra que recibe este vuelo. Ya llegamos y estamos esperando las maletas. Tengo la cara súper roja, la verdad. No entiendo qué pasa cada vez que viajo. Pero un poquito de maquillaje porque no quiero llegar al rancho así. ¿Ves? Pero aquí tengo todo. Ni me pongo tanto maquillaje. Lo que pasa es que mis granos los tengo así bien rojos. Pero más me pongo un poquito de corrector y se me va todo. ¿Cómo sirve? Funciona eso. Son las 1:30 y aquí llegamos. Estamos en una casa de mi primo. Y pues voy a terminar. Y ahorita nos vamos a ir para el rancho. Ahora lo vamos
hacer las uñas porque esto se tiene que arreglar. Vámonos. Okay, so I took off all my rings, but this is the finished nails. They're just super simple. I wanted something like really, really basic. So is it like working? Y'all see that? Just super basic. And I actually really like them. Justo aquí andamos en Mariscos El Greco. Y pues ya los acabamos de las uñas, pero estamos aquí. Greco, el señor, ya falleció, pero era muy amigo de mi papá. Y hicieron la parte gigante, ya tiene como su restaurante. Y antes era nomás una barra y como unas mesitas. Pero ordené un molcajete de camarón y pulpo. Pero yo no como pulpo, se lo va a comer mi mamá. No, no, no te preocupes. ¿Y Grubby? De... ¿Pan de queso? Sí. Y deme dos pan de queso, por favor. Es porque entre más compro, más como. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Hi. Gracias. Hi. Está bien, gracias. Guys, tenemos pan. A ver, mira, perfecto tripod. Ok, youtuber. Yo sigo de metiche para el Instagram. Este es el pan de carbonera, a ver. El pan de carbonera. Ah, this ranch sells bread. Look at. Sí, sí, ahí sí, yo me acuerdo. Pero ándale, ándale. I can't wait. La gordura no espera. ¿Lo voy a grabar? Está bueno. A ver. Dios, ok, ahí ya me voy. ¡Es a los niños! ¡Ey! ¡Ay, Dios mío! ¿Quién es él? Voy a orar por todos ustedes porque ocupan a Dios. Todos. ¡Ay, no voy a orar! So, something about me. Is that like all this is Spanish? Oh, Spanish. This vlog is Spanglish. Anyways, ¿te das cuenta que yo sí escucho la música así en español, pero en inglés y en español? Cuando escucho la canción nunca grabo los artistas. ¿Te das cuenta que yo puedo mirar una canción, me la sabo? Ya basta de estupideces. ¿Sabo qué? Ok, me la sé toda la canción, pero no grabo el artista. Hace cuenta que les digo la historia por otra vez. Pero yo he conocido y platiqué con Tito de Código FN. Y hace cuenta que ahorita los caballos que acaban de pasar, que estaba grabando, yo nomás, ay, para mi vlog voy a grabar los caballos. ¿Y quién era el Commander? Commander. El Commander, y él canta de la... ¡Qué belleza! De princesa. Sí. O sea, me sé la canción, pero no sabía que era él. Pero ni le miré la cara para decir la verdad. Pero pues, bueno, más historias que nunca reconozco los artistas. ¡Woo! Y mi mami sí. ¡Qué vergüenza! Guys, alguien los acaba un pedrazo y se quebró. O sea, ¿qué es eso? Anyways, ya llegamos al rancho. Nunca les conté porque estábamos... Uy, ahí está muy cerca. No les conté porque... Uy, porque estábamos aquí o nada. Pero ahorita les cuento que Miranda no sabe que vamos a venir. Y va a ser sorpresa. Pero no sé quién está en la casa para recibir... Pues no recibirnos. Jared. ¿Sabes? You should take a picture of... I can't believe I'm here. Is no one here? Está abierto el cerro. Guys. Ando comiendo tortillas recién hechas con frijol. ¿Quieren saludar? ¿Quieren saludar a mi video? Hi guys. Va a ser en español. Va a ser en español el video. No, ¿tú, Carlos? Que le van a llegar a tu nana. ¿Ya le quieres saludar? Allá afuera, ¿me cortamos? ¿Me lo llevan? 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 Mañana que vamos a Tamazula, vamos a grabar un machín. No, soy muy machín. Ahí lo sacaron. Veo. Oh. ¿En qué se terminó? Esa confianza. Es just me eating. Oh, wait. What the? Oh. Uy, qué parezco. A pimple cream. Down. I have to clean up. So basically my nana had a party. Okay, ay, es padre. Mi nana tuvo una fiesta en su mero cumpleaños. Se fue el miércoles. Yo voy a tener un sábado, pero voy a limpiar la casa poquito porque quedó una cochina. Que del día.
Y me van a ver. You like the rancho life? Why you look like that? Eh? It's actually really, está bien bonito el día hoy. Está soleado, no está frío. Ay, tenemos que sacar la basura. Pues, todavía, guys. Ok, so, si nunca han ido a México, si han never been in México, la parte mejor es que hay tienditas y puedes ordenar chucherías. Y no hay ido a la tienda. Aquí andamos recogiendo queso. A bee. A beehive? Oh my gosh, there is. There's a bee. They have a bee house. What the? Y'all, I'm allergic to bees. Estamos caminando y ya recogemos un requesón. Es como la Mexican cottage cheese, para los que no saben. Pero andamos caminando. Es así, mira, it's old antique truck. Está bien bonito hoy. No está caliente, no está frío. Está, pues, bien. Hay como a little breeze. Ándale, pues, ahí los de... Fit check. Vámonos a ver. Está súper fuerte el sol. It's so hot. Súper hot. Yeah, because it hurts my face. Yeah, oh, my little sister has, I don't know what, for, like, her legs, but... We're walking to the store, right, honey? Yeah. So, I want to buy some... I want to get some chips. Oh, and some chips? And I will remember to tell you. No, it's like so freaking hot. Like, the, it's not even hot, but the UV index is like hecka high. Let me check. It's 84, so maybe that's hot for y'all. But like, no, because it's breezy, so it's really nice. The sun, y'all, feels freaking... Wait, let me find out. I'm not recording. Oh, yeah, it is. Phone isn't working. I'll tell you right now. A, pulling up. Pulling up. It's so ready. Andamos en... Ok, so llegamos a Tamazula y estamos comprando un poquito mandado porque hace cuenta que pues Culiacán nos queda más lejos, so está más fácil venir acá. Ay, chatos. Jiji. Ok, we're buying some chanclas because I didn't bring any. Andamos agarrando chucherías. Sin Carlos, no te apagas porque las playas te conocen que tú eres el bueno aquí. Así le decían todos los novieros antes. Lo descubrí eso, que se juntaban, se iban a comer y... No, no era así. Se iban a comer. Antes de llegar con la muchacha, sí, no, el que andaba quedando, le pagaban el carro. Sí, sí. Y el dinero. Y todo el dinero que trajeran todos se lo daban a él. Sí, y él sacó el dinero y pagaba. Sí, era el que... presumía. Y ya que se sentían todos al carro, se hacían las cuentas de los mayos. Estamos en puestos que cuando venimos en el verano está verde y bonito. Pero agarramos bebidas del 2-2 drinks que están Tamazula, pero las agarramos virgen, obvio. Pero lo que pasa es que no están muy buenas. Sin alcohol. Sin alcohol. Pues yo nunca he probado el alcohol en mi vida, pero Carlos dice que está mejor con alcohol. Y la Music Classics se fue la show. Y Fátima, la Music Classics se fue la show. Pues ya tengo rato que no les... Pero tengo hambre y es tiempo de la cena, porque hace cuenta que ayer cené tortillas con frijoles y queso. Desayuné tortillas, frijoles y queso. Y a medio... tortillas, frijol y queso. Y hay otra comida, pero hicieron caldo de res, desayuno, guisaron huevos, no me gustan los huevos y así. So, y luego la bebida, la piña colada, esa sí me llenó. Pero pues tengo hambre de comida porque no he comido y no sé qué voy a hacer. Pero fuimos al mandado, como vieron, y me voy a hacer como un pan de, con mermelada y como crema de cacao, algo así. Todavía tengo que hacer tarea, es porque todo el día me puse a que sentar, que estaba caliente, quería dormir, no hice nada de tarea. Y ahora estoy aquí y son las... ¿Qué razón? Son las 8:11 y...
Es que nunca ceno tan temprano. Hace cuenta que cuando estoy en mi casa nunca ceno, nunca desayuno, nunca como mediodía. Y nada más llego al rancho y no sigo comiendo como una puerca. Wow. Ok. Ah, pues ve, adiós. Ya, se nos acabó el gas. Y aquí estamos atizando. Así se dice, ¿no? Cójale. Good job. Had stained my eyes, but with you it's like I never felt that way. Phone's been ringing 20 times, I don't sing.